This year, I know that God is giving us new weapons for us to use. Empezamos hablando de los ángeles. We began this year talking about angels. Los ángeles nos asisten, nos ayudan en la salvación. The angels assist us with salvation. Y lo que hoy vamos a aprender también nos va a ayudar. And what we're going to learn today, it's going to help a lot. Okay, si usted no está de acuerdo, dile, Señor, dame la revelación como se la diste a ella. And if you don't agree with what I'm going to preach about today, just... Y usted puede acercarse después de mí y decirme, mira, no me pareció y quiero hacer algo separadamente y yo lo voy a entender. Al final vas a saber de qué estoy hablando. Ask God to give you that revelation or set me aside after the sermon and we can talk about this. Okay, pero ahora, los ángeles viven en un mundo de qué, de santidad. So angels, they live in a world of sanctification. Vamos a aprender hoy algo para cortar maldiciones. Todos nosotros traemos maldiciones de nuestros antepasados. And today we're going to learn how we're going to cut and end these curses because we all have them in our lives. ¿Cuántos quieren tener una vida libre, 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 totalmente? Okay. How many of us want to have a free life? Todavía nos falta que en la salud, en las finanzas, we need ¿en qué it más? In our health and our finances. Todavía nos hace falta. We all need it. Okay. Pero en el nombre del Señor, el Señor nos va a agregar una herramienta más hoy. But in the name of Jesus Christ, I know that today we're going to get added another weapon for us to use. Okay. Yo espero que usted la use, pero la tiene que usar en santidad. And I hope that everyone uses it, but it has to be used in sanctification. Si usted está viviendo un poquito así, mangas por hombro. If we're living a life kind of on the edge. Tú sabes, una vida muy desordenada. A life that's not in order. No alborote el diablo. Don't tempt the devil. Okay. No, usted no puede estar llamando a los ángeles, okay? Si usted está yendo a un sitio para comprar marihuana, Señor, que el ángel de Jehová me acompañe, que no me agarre la policía. Usted no puede hacer algo así. You can't be calling the angels if you're going to a place that you know that you're not supposed to be in. Okay. Si usted está haciendo cosas que no son agradables a Dios, nosotros sabemos desde niños lo que es pecado. If you're doing something that's not good in God's eyes, everyone knows, the children know what's good and bad. Nosotros, desde niños, cuando vamos a hacer algo malo, nos escondemos de papi y mami, aunque todos los demás nos vean, ¿verdad que sí? Since we were little kids, when we were going to do something bad, we would always hide from our mom and dad. Tienen que ver cómo se rió Sebastián. Con todo y la mascarilla lo vi. Afirmando lo que estoy diciendo. Como que él se esconde de Marta, pero de los demás no. Pero ya no, porque Sebastián es un niño santificado. Okay, este es un niño bueno, ¿verdad que sí, Sebastián? Muy bueno, okay. Esa sonrisa fue una casualidad, tú sabes. La velita, cuando dije que Sebastián es un niño bueno, se burló. Hizo, ¡ah! como que eso no es cierto, Beli, te están echando al fuego, nene. Okay, entonces, como le decía, tú no puedes estar llamando a los ángeles, tú no te puedes hacer alguna cosa cuando, ahora. Yo sé que muchas veces, cuando la persona no está viviendo en santidad o de acuerdo a como la palabra de Dios requiere, generalmente porque la persona ha escogido meterse ahí. When someone is living not a sanctified life, it's because the person has chose to go down that path. Sabemos que hay fuerzas. We know that there is forces. Que hay situaciones. That there is situations. Económicas. Economically. Físicas, miles de situaciones donde muchas veces la persona se le hace más fácil aceptar lo que es pecado. Physical situations and sometimes the person, it's hard for them to accept that what they're doing is sin. Y diga, ay, entonces no puedo llamar a los ángeles, entonces no puedo usar las herramientas que la pastora está enseñando. No, vaya en oración a Dios y dile, Señor, estoy en esta situación, yo me metí. Primero que todo, dígale, perdóname. So then you might think that this sermon won't apply to you, but it does. You just have to ask for forgiveness, get right with God, so you are able to use these weapons. Y dile, y ayúdame a llegar a ese lugar de santidad para el cual tú me has llamado. And ask God to take you to that place of sanctification where he wants you to be. Okay, porque usted tiene que poner la parte suya, que por cierto, no es nada fácil. Un día vamos a hablar sobre eso. Le damos al corazón a Dios hasta fácil. Because it's hard to get to that place of sanctification. It's easy to give our heart. Cuando está la adoración, la alabanza, y cuando nos comprometen, así como alguien que yo comprometí ahora, ¿verdad? Es fácil decirle sí al Señor.
Because it's easy to get like into worship, praise, but then when it's that moment that it's actually there, then you have to compromise everything. It's hard. Entonces, ¿cómo que se llama? Pero la voluntad es otra cosa. But the will of God, it's a whole different thing. La voluntad es eso que, okay, es difícil someter nuestra voluntad a Dios. And it's very hard for us to submit our will. Mi voluntad dice hoy, no reciba a toda esta gente aquí en tu casa, quédate comiendo mucho huevo, pancake, bacon, ¿sí o no? My will for today is not to have all these people here, to be sitting down, having breakfast, pancakes, bacon. Y ver cuando empiece a caer la nieve, que va a caer tarde, a las 4 o las 5 de la tarde. And to see later on during the evening the snow that's going to be coming down from the sky. Acostada en el sofá viendo tele, ¿sí o no? Laying down on the sofa, watching TV. El invierno es bellísimo aquí, pero de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Because winter is beautiful when you're seeing it from inside out. Okay, se ve lindo, los árboles, romántico y todo esto. The trees look so beautiful, it's like a romantic setting. Ah, pero cuando hay que ir a limpiar el carro, se acaba el romanticismo. But when we have to go clean a car, that's a different story. Nuestra voluntad está dañada. Because our will, it's damaged. Y todos los días amanece dañada, mis hijos. And every day we wake up, it is damaged. Okay, todos los días quiere dormir un ratito más, ¿verdad? Every day we want to sleep a little bit more. Unas horas más, a veces no es un ratito más. And sometimes it's a few hours more, not just a little bit. La carne casi nunca amanece con ganas de ayunar. And our flesh never wants to fast. Okay. Entonces yo tengo que someter mi voluntad. So what do I have to do? I have to submit my will. Mi voluntad quiere ir donde no me conviene. My will wants to do what we shouldn't be doing. Mi voluntad quiere coger cosas fiadas, crédito. My will wants to get things on credit. Okay. Que no es la voluntad de Dios. And that's not the will of God. Y por ahí podemos seguir hablando. Yo voy a hacer un estudio de la voluntad. And we can continue and continue to talk about this, and we're going to have a Bible study about the will of God. Si nos hace difícil conociendo la palabra someter nuestra voluntad a Dios. And if it's already hard for us to submit it knowing the word of God. ¿Cuánto más cuando no conoce la palabra de Dios? How much more hard is it when we don't know the word of God? Vivimos para la carne, ¿sí o no? What vivíamos do we do? Para la carne. We live for the flesh, or we lived for the flesh. Hay hasta sticker. There's even like stickers for the bumper cars. Que dice, si te gusta, hazlo. Y yo digo, reprendo al diablo. It says, if you like it, do it. Okay. Sticker, sí. Una cosa, y la carne siempre te va a pedir lo que es, ¿qué? Pecado. And what is our flesh always going to ask us for? For sin. Entonces dile al Señor, Señor, yo me metí en esto porque culpamos a Dios. ¿Por qué me va tan mal? Ya empecé a ir a la iglesia. Pero no hemos arreglado el desastre que traemos atrás. So tell God to help you organize all the mess that you have carrying behind you. Okay, porque Dios te perdona. Because te perdona. God forgives us. Inmediatamente te arrepientes, Dios te perdona. Because immediately that we repent, we are forgiven. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Isn't God good? Excelente Dios, excelente Padre. No podíamos tener un mejor Padre. He's such an excellent Father. We couldn't have any other Father that's better than Him. Pero el enemigo viene con el enemigo sabe el reguero que tenemos en nuestra vida. But the enemy comes because he knows the mess that we have in our life. Y entonces dice, ah, tú me has dado derecho, ahora no puedes ser bendecido. And then the devil says, oh no, you have given me authority and now you're not going to be blessed. No vas a ser bendecido en las finanzas. You're not going to be blessed in the finances. Tú no vas a ser bendecido en tu salud. You're not going to be blessed in your health. Y por ahí él sigue porque le tenemos la puerta abierta. And then the devil will continue because we have an open door. Dice, entre más voy a la iglesia, más mal me va. And then you say, the more I go to church, the worse things get. Entonces hay que empezar a cerrar, ¿qué? Puertas. So what do we have to do? Start closing the doors. A cerrar puertas. And to continue to close these doors. Okay. Y hoy vamos a aprender cómo cerrar una de muchas puertas. And today we're going to learn how to close one of many doors. De esas que nos las heredaron, de esas que vienen atrás. Those that were kind of, you know, given to us from our generations, our past generations. Puede ser que nuestros padres fueran muy buenos padres. And it could have been that we had nice, good parents. Pero nadie es perfecto. But no one is perfect. Y a veces nos heredaron cosas que también ellos heredaron. And sometimes, you know, we inherit things that were inherited to them. Enfermedades. Sickness. Pobreza. Poverty. Ay, del carácter ni se diga. Ni attitude, hablemos. Attitude, character.
Ok, entonces vamos a empezar a ver cómo el Señor nos va a ayudar este año a irnos soltando, a irnos haciendo libres. And we're going to see how in this year God is going to start to free us from these things. Estas no son cosas, no es un botón mágico. This is not a magic button. Ok, los ángeles están para asistirte, para ayudarte, pero hay cosas que nosotros debemos hacer. The angels are here, you know, to assist us and help us, but there's things that we have to do. Y con lo que vamos a aprender, no es que, ah, ya voy a usar esto y de aquí para adelante todo bien, no. With what we're going to learn today, you're not going to be like, oh, I'm just going to use this and then moving forward, everything's going to be okay. No, that's not the case. Okay. Si no vas a la escuela, vas a seguir ganando $15 si es que lo aprueban. If you don't go to school, you're going to continue what, to keep getting a $15 wage? Si es que lo aprobaron, ¿ya lo aprobaron o no? If they approved it. No sé. No sé. ¿Todavía no? ¿En todo Illinois ya está aprobado? Gloria a Dios. No, pues hay que mandar a trabajar ya casi hasta los niños. Mira, esos teenagers están millonarios. With that new wage, we even have to send the children to work now. Ok, okay, vamos a empezar porque imagínate, no, todavía no he empezado. Dios, Dios mío, ya es casi para ir terminando y no he empezado. Vamos, Estrellita, lee el primer versículo, bendito sea el Señor. Vamos a hablar sobre la sal. So we're going to talk about salt. Yo no sabía, que, yo tengo, les dije a ustedes, ¿se acuerdan? Todo el mes de diciembre y todo lo que va de enero haciendo estudios sobre la sal. So I mentioned to you guys that I have been doing a Bible study about salt and it's been for a few months now. Está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. It's in the Old Testament like it's in the New Testament. Okay, está por todo lado en la Biblia. It's throughout the whole Bible. Y vamos a empezar con lo más facilito, lo que la mayoría conoce. And we're going to start with the easy thing, the thing that mostly everyone knows. Y después nos vamos a ir adentrando en la materia donde quiero llegar. And then we're going to gradually, you know, get deeper into the topic. ¿Cuántos quieren aprender cómo reprender maldiciones? ¿Cómo cortar maldiciones que ni siquiera nosotros sabíamos que están, que no las buscamos? How many of us want to know how we can cancel, rebuke these generational curses that we have behind us? Esas que especialmente tú dices, pero ¿por qué es que toda la tía solterona, la otra se divorció, duró 4 meses casada, la otra no le dura un novio? O sea, todas las mujeres solas en la familia, ¿qué es esto? Todas criando niños solas, ¿ok? Maldiciones ancestrales. So there's different generational curses like within the family that everyone is single, divorces. We have to start cutting this. Yo he visto gente profesional con un doctorado viviendo en pobreza. I've seen professionals who have, you know, their master's, PhDs, that they live in poverty. Maldiciones. And that's a generational curse. Okay. O que la persona misma las abre. Or the person itself opened the door to that. Eso cuando usted le aumentan el salario, pero al día siguiente el carro le amanece dañado. It's like, for example, you get a raise in your job and then the next day your car is all messed up. Agarro mejor trabajo y pasa por un alley y coge todos los clavos que ven en el alley. You get the best job and then you go through an alley and you have all these nails in your tire. Compro un carro nuevo y a los 3 meses algo le pasó al carro que es nuevo. And then you buy a new car, 3 months later, something happens to the car. Maldiciones. Those are curses. Porque Dios nos quiere bendecidos, prosperados, sanos y para arriba. Because God wants us that for us to have wealth, prosperous, and everything above. Okay, vamos, ahora sí. Ya, vamos a acabar con la introducción. Mateo 5, del 13 al 16, dice la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces vemos que está tremendo estos versículos. ¿Ustedes cuántos sabían? Yo sé que los nuevos probablemente no sabían que somos la sal de la tierra. So how many of you knew that we were the salt of the earth?
Porque en el mundo la brujería nos enseñó que cuando alguien le dice está salado es que está con mala suerte. Because in the world with witchcraft and everything they say when you have salt that's bad luck. Y ahorita vamos a aprender por qué la gente piensa así. And now we're going to learn in a few moments why the world thinks this. Entonces dice que si usted pierde su sabor, si usted deja de ser un buen cristiano, si usted no le habla a nadie, si usted se vuelve atrás, dice que esa sal sirve para qué? Para ser hollada. ¿Qué era hollada? Lo aprendimos con los escorpiones. So it says here that if we don't have the salt, if we don't have, you know, if we're not being a good Christian, we don't have that flavor in it, what is it that's going to happen? Hollada quiere decir que pisoteada, majada. And what does it mean that we're going to be stepped on, trampled, underfoot? ¿Y por qué el Señor pone esto ahí? And why does God put this? La sal era sumamente importante y carísima en el tiempo de antes. Because the salt was very important and expensive back in those days. De hecho, de ahí viene la palabra salario. That's where the word salary comes from. Okay, porque parte de la paga venía en sal, en forma de sal. Why? Because their method of payment was in salt. Okay, para que tuvieran una buena comida. So they could have good food. La gente de dinero compraba qué? Su balde, su saco de sal. The people who were wealthy and had money, what do? Buy big amounts of salt. ¿Usted sabe que la sal después se va poniendo qué? Abajo qué? Dura, ¿verdad? Pelotada, fea. And what happens with the salt? At the bottom, it starts getting hard, you know, kind of balls. Y empieza a perder sus propiedades. And what does it do? It starts losing its particles. Entonces ya no sala. So it's not salty anymore. Esa es la sal que dice que sirve para hacer qué? Hollada, tirada afuera. And that's the salt that's used to be trampled, to be underfoot. Esa sal la echaban por los caminos. They would put that salt through paths. Para que caminara, pasaran los caballos porque había que llovía y entonces para cuando está la nieve, como se hace aquí con la sal mala, ¿dónde la echamos aquí en Chicago? En la calle, ¿verdad? So they used to put that down for the horses back then, but for now it's like we put it outside for the snow. Entonces vemos que la Biblia tiene total razón. So we see that the Bible is in total understanding. Y usted no quiere ser de esa sal que insípida, ¿verdad que no, mis hijos? And we don't want to be that salt that's trampled. La sal en cantidades apropiadas es buena y la necesitamos para nuestro organismo, para el funcionamiento nuestro. So salt in general, we need it. It's good to our organism, to our body. En cantidades apropiadas, mis hijos, sirve como antibiótico natural. And with appropriate amounts, it can be used as an antibiotic to our body. Potencia el sistema inmunológico. It can help our immune system. Contrarresta gripes y alergias. Against allergies and colds. Contribuye al buen funcionamiento de los nervios y los músculos. It helps with the nervous system, the muscular system. Sirve para hidratar también. And it also helps to hydrate. Obvio, no puede ser de más. And it can't be an excessive amount. Lucas, estrellita Lucas 14, del 34 al 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, ¿ok? Dice que es que arrojada, es echada ¿qué? Fuera. O sea, fuera, va para afuera, ¿ok? Si usted pierde, no tiene frutos. Si usted pierde sus frutos en el Señor, dice que es echado ¿qué? Fuera. So it says whatever is not salty anymore, it is thrown out. So in other words, if you lose your fruits in as being a Christian, what happens? You're thrown out. Casi siempre después que hago un estudio así, el Señor me da tanto que después tengo que traer otra predicación. When I start a Bible study like this, God gives me so much information that I have to continue on. Mucho de esto tiene que ver con lo de Sodoma y Gomorra. A lot of this has to do with Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan la estatua de sal? La mujer que se convirtió en estatua de sal. Do you guys remember that Lot's wife made into a statue of salt? Porque volvió a qué? A ver para atrás. Why? Because she turned around and looked back. Jamás se te ocurra volver atrás de Dios. Never, ever think of going back. Jamás. Ever. Okay. Porque te dice que me voy a quedar una salsa de sal. La sal, vamos a aprender, ahorita vamos a aprender que la sal sirve para bendición y para maldición. So you might ask yourself, oh, what, I'm going to be made into a statue of salt. We're going to learn that salt can be either to bless or to curse. Okay, de ahí que los brujos
van y quieren hacer algo malo y van y le dicen, van, la revuelven con terreno de cementerio, yo no sé por qué, pues tierra es tierra, y van y se la echan a un negocio, se la echan a alguien, y por eso el dicho, usted está salado. And, you know, people that do witchcraft and everything, they practice this, they use the salt, and they go put it on certain properties or people, and that's when they say, oh, you're salty. Pero lo de Sodoma y Gomorra lo vamos a ver después. But with Sodoma and Gomorrah, we're going to see this afterwards. Pero no va a ser tampoco la próxima semana. But it's not going to be the following week. Okay, lo vamos a dejar para otra semana. We're going to do it for a different week. Esa es una de las razones por qué. Yo nunca había entendido por qué, porque volver a ver atrás se volvió esta toda esa. Por eso. But I never understood why, but now I know why she was converted into a statue of salt. Dios pagó por tu pasado. Tú no puedes volver a tu pasado. God already paid for your past. You can't go back to your past. Tú no puedes volver atrás. You cannot go back. Yo no puedo volver atrás. And you must say, I cannot go back. Yo no puedo volver atrás. I cannot go back. Yo no voy a volver atrás. And I will not go back. Okay, bendito sea el Señor. Vamos, el que sigue es Colosenses 4:6. Mira que está leyendo primero todos los del Nuevo Testamento. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Se acuerdan que hace el domingo pasado o antepasado hablamos de esto? Nosotros debemos estar, ¿qué? Aprendernos la palabra para estar, ¿qué? Dispuestos a poder, ¿qué? Presentar defensa del evangelio con mansedumbre. Lo vimos, que creo que fue la semana pasada. So what did we learn last week? That we always have to be prepared to give defense, know the word of God. Okay, cuando alguien trae una situación, tú no vas a decir, por pecador, hijo del diablo. No, usted tiene que saber que usted dice, bueno, ya yo sé cómo está la situación. Pero entonces yo tengo que ponerle poquito de sal, tengo que sazonar la cosa. When someone is living in sin, you don't tell them, oh, you son of the devil, I rebuke you. No, you have to know the word to give them a little seasoning, a little flavor into their life. Finalmente tienes que decirle que hay dos padres, tú sabes, pero como con, pero díselo con sal, sazonado, bonito. Eventually you do have to tell them, you know, the truth that there's two fathers, but you have to say it nicely with flavor. ¿Cuáles son los dos padres que hay? Who are the two fathers? ¿Dios o el diablo? It's either God or Satan. Okay, entonces nada más dile, mira, hoy el Señor quiere que cambies de papá. And then you just tell them, you know what, today the Lord wants you to change father. Y ahí ya le echaste el poquito de sal. And what did you do? You sprinkle some salt on there. Le dejas la puerta abierta. You left the door open. Okay. Entonces dice que debemos de nosotros, pero hay otro, uno de los que más, el que sigue, de Marcos, ¿qué? 9, 49 y 50. Esos versos para mí son tremendos lo que dice ahí. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mira si eso es tan y tan y tan importante, ¿ok? Que el Señor quiere que nosotros seamos sal en nosotros mismos, que la tengamos adentro de nosotros. So this is how important this is, that God even wants us, that within ourselves we have salt. Dice, porque todos serán que salados con fuego. El fuego nos habla de purificación. So it says, everyone will be salted with fire. Fire here means being pure. Y todo sacrificio será salado con sal. And salt is good. Okay, usted tiene que ser en usted mismo, tener los frutos, ser sal, ser que el gustito. Usted y yo somos el gusto de este mundo. So aunque no les guste. Within us, we have to have that goodness, that salt. Usted le pone sabor al caldo, mijo. Because we, you know, we flavor up that food. Tómese una sopita sin sal. Because eat food without salt. How is it going to taste? Eso allá en Amira, en el hospital. That's only the food they give in the hospital. Okay, sabe malo, ¿verdad que sí? Cuando te llega, estás en el hospital y te dan esa comida, tú deseas volar para tu casa. Because when you're in the hospital and you get that food, you wish you were at home. Dice, ay, Dios mío, tú, yo me llevaba dos cosas cuando tenía que ir al hospital. When I had to go to the hospital, I would take two things. Sal y otra cosa que no les voy a decir hoy. Salt and something else that I can't tell you. Otro día les digo, para que no se dejen de conectar, los que son averiguados se van a volver a conectar. For those of you who don't usually connect, I'll tell you next time, so make sure you connect. Diga, yo le pongo sabor a esta tierra, yo soy el que le doy el gusto.
Tell yourself, I am the one that puts flavor to this world. I am the salt. Pero también dice que es que el 49 y 48 dice, porque todos serán salados con fuego, fuego es purificación. Otro día hablamos de eso, dice, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Ok? Todo sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? La alabanza, la ofrenda. Son nuestros sacrificios. So el what ayuno. Is, what is sacrifice, fast, praise, worship? Me gusta cómo empieza el verso 50. Buena es la sal. Punto. El Señor dice, buena es la sal. Olvídese usted de tenerle miedo a la sal. I like how verse 50 starts. It says salt is good. Eso es cosa de los brujos. Forget about, you know, that salt is not good. That's all witchcraft. Dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? O sea, no hay manera de arreglarla. Si se daña, no hay manera. But if the salt loses its saltiness, how can you make it salty? You can't. Okay, ¿para qué más sirve la sal? Que es muy importante. What else is the salt good for? What is it important for? Para preservar, ¿verdad que sí? To preserve. Cuando no habían neveras, ¿qué hacían los papás? Agarraban la carne y la ¿qué? La embarnaban de sal. When there wasn't fridges, you know, fridge back then, what would they do with the meat? They would put salt on it. Hay pescados que todavía lo venden así, el bacalao que usan mucho los puertorriqueños. There's certain types of fish that are still used like that they put salt on them. Yo me acuerdo con mi suegra, porque yo nunca lo he hecho porque huele a diablo el bacalao. Pero a mí no me gusta el olor, tú sabes, pero a algunos les gusta. Y mi suegra lo compraba salado y lo dejaba toda la noche en agua para sacarle. Y eran la, tú lo compras y no se ve, pero cuando en la mañana tú lo sacas de ahí, Padre Celestial, está las bolas de sal abajo ahí. I remember my mother-in-law when I used to see how she used to do this. She used to buy a certain type of fish. She used to put it in water, and then the next day, all the salt was at the bottom. Y después de ahí, yo me iba porque el olor no me gustaba. And then after that, I would leave because I didn't like the smell. Pobre Edwin, porque a él sí le gusta, pero eso es una cosa que nunca aprendí porque no me interesa el olor. Poor Edwin, because I don't like the smell, so I don't cook that. Cuando él está antojado, él va por ahí a un restaurante, no le vamos a hacer anuncio y se compra su bacalao con verdura y qué sé yo. When he's craving that, he goes to a restaurant and gets this somewhere else. Pero la sal sirve para preservar la carne. But the salt is used to preserve any type of meat. Muchas cosas en este mundo no están sucediendo porque nosotros estamos aquí. So a lot of things in this world aren't happening. Why? Because we are still here. Porque nosotros estamos preservando esta tierra para que no sea destruida. Why? Because we are preserving here on earth so this world won't be destroyed. No más, dígale a esos que no le creen. Dile, deja que me vaya, deja que me vaya para que tú veas cómo va a chillar. Just tell those people, wait till I leave so, and I'm going to see how you're going to be crying. Okay. Déjame que te diga, por eso cuando nosotros nos vayamos, va a haber un sal para afuera aquí. That's why when we leave and we're taken, it's going to be a mess down here. Ya sea que el Señor venga por nosotros o nos mande a buscar. Either it's that, you know, it's the rapture or that God calls us before the rapture. ¿Qué le pasa a la carne que no es preservada? What happens to the meat when it's not preserved? Se daña. ¿Cómo se le dice a lo que se daña? Se pudre la carne, se pudre. La carne allá afuera se va a podrir cuando no estemos nosotros cerca de ellos. What happens to the meat when it's not preserved? It gets moldy, it doesn't work anymore. So what's going to happen here on earth when we leave? Teenager, su mamá es pura sal, mis hijos. Teenagers, your mothers are full of salt. No trate de estar lejos de su madre, de su padre, porque ellos son sal. Si son hijos de Dios, son sal. Don't try to be away from your parents. If your mother or father is living a godly life, they are salt. Y si usted no anda muy santamente, va a empezar a oler, mijo. And if you're not, you know, living such a good life, you're going to start to smell, to rot. Okay, porque usted está siendo preservado por la sal de ella. Why? Because you are being preserved by your mother's salt. By your father's salt. Si no me cree, pues vuélvalo a leer. Ya no tenemos tiempo, pero usted hasta se lo imprimo y se lo doy. If you don't believe me, read it again, or I'll even print you a copy and you can read it. Okay. Entonces, la sal sirve, por eso dice, nosotros somos los que estamos preservando este mundo, nuestras oraciones, el Espíritu Santo no manda fuego porque estamos nosotros aquí. So the Holy Spirit hasn't sent fire, our prayers are working, that's why this earth is being preserved, because of us. Vuelva a su hermano y dale, oye hermano salado. Dile, turn usted to your neighbor and say, hey, salty brother. Dile, ¿sabe que estás trabajando en esta tierra? Tell them, you know that you're working here.
Sabes que estás trabajando para otros en esta tierra. You know that you're working here for others. Vuelve y dígale, no pierda su sabor. Tell them, don't lose your flavor. Okay. Recuerde que usted es el saborcito del caldo, mijo, okay? Remember that you are the seasoning. Okay. Entonces estamos que van a llorar. Mire, va a ser tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Apocalipsis 9:6. Cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, va a ser tan y tan fuerte que vean lo que va a pasar, que dice Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Wow. Eso ya no vamos a estar nosotros aquí. So for that, we're not going to be here anymore. We're going to be gone. Okay. Así es que aprovechen ahora, que nos aprovechen. So they have to take advantage of us. Okay. Dígale usted, mire, cuando yo me vaya de aquí, usted se va a querer morir. Tell them, when I leave here, you're going to want to die. Se van a reír, pero usted sabe lo que les está diciendo. They're going to laugh, but you know what you're telling them. Llévese ese versículo a la hora del lonche. Y se lo lee. Take that Bible verse and read it to your coworkers during lunchtime. Es cierto, ahí está. Okay, dice que la muerte huirá de ellos. Why? It says because death will elude them. Y eso no es chiste. Esto está ahí en la palabra de Dios. And this is not a joke. This is in the word of God. Como dije al principio, la sal es uno de los elementos más usados desde la antigüedad. So like I said earlier, the salt is one of the elements used since years ago. Desde el Antiguo Testamento, los pactos desde el Antiguo Testamento, los pactos más importantes se hacían o se sellaban bajo pacto de sal en el Antiguo Testamento. So in the Old Testament, some of the most important covenants that were done were closed with salt. Ahora vamos a empezar a entrar en materia donde quería llegar. So now this is where the good stuff comes in. Lo de antes también era bueno, pero ahora vamos a ir más profundo. So we're going to go deeper into the topic now. Segunda de Crónicas 13, 4 y 5. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? ¿Cómo le dio al Señor el reino? Bajo pacto de sal. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. El pacto de sal no puede ser revertido, no puede ser quebrado porque era pagado con la muerte. So the covenant of salt cannot be broken. It's sealed. Entonces vemos que, okay, los pactos más fuertes, más grandes se hacían bajo pacto, se sellaban con sal. Bendito sea el Señor. The most important covenants that were done were sealed with salt. Acuérdese la palabra para siempre. Okay? And remember forever. Jueces 9:45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo Abimelech? Dice, en ese momento él lo que estaba haciendo, mató todo el pueblo y en venganza selló como con sal. Ahí es donde vemos que la sal servía también para maldecir una ciudad, para maldecir una persona, para maldecir un pueblo. De ahí es que los brujos, ellos se dieron cuenta de esto y nosotros no. In this verse, we see that the salt here was used for curse. But what happened? The witchcraft people, they realized this, but we didn't. Y cuando dicen sal, se nos para el pelo. And when people say salt, what happens? Our hair and our arms stand. Okay, cuando leí al principio que decía que nosotros somos la sal de la tierra, me quedé, cuando recién me convertí, de verdad. Me quedé como, porque para mí el concepto de cuando en mi país, en Costa Rica, dicen, estás salado, es como si te estás maldecido. When I first began to be a Christian and I read that we are the salt of the world. ¿Es lo mismo en Puerto Rico? Okay, y están viendo, de aquí viene esto. Okay? And we're seeing here, from here, that's where that comes from. ¿En México es lo mismo? Okay, estamos viendo, okay, porque los brujos nos roban, Satanás se copia las cosas buenas, se copia lo nuestro. What happens? Okay? Satan copies the good stuff. He tries to take what's ours. La música es de Dios. What's music? It belongs to God. ¿Qué hace el diablo? But what does Satan do?
¿Ok? La coge y la voltea y pues sacan unas cosas brutales. El baboni ahí, diciendo babosadas. He turns it around and he does it to his way. Y le llama música con cuatro malas palabras y pura babosada y la misma música, como que no hay otra cosa, es lo mismo con una letra cada canción más podrida. And they call that sin music. Sal, música sin sal. That music does not have salt, it's rotten. Una cosa horrorosa. La música de antes era hermosa, era bonita, tenía letra bonita. The music from back then, from days ago, from years ago, it was so good, not like the music now. Se le podía dedicar algo al esposo, a la esposa, eres lindo, eres el amor de mi vida. Ahora dice, te quito el jean, turun, te quito el pantalón. Eso es música. ¿Mm? Yo oí una y yo decía, estoy oyendo bien, yo la puse duro, dije, ¿qué es esto? No la puse yo, la puso mi hijo. We can't even dedicate songs nowadays to people because the music, the lyrics nowadays, le encanta molestarme. Y que te llevo a la disco y que te quito el pantalón y que te lo pongo y que te lo quito y que no te llevo porque te van a mirar. Dije yo, ¿eso es música? Y siempre el mismo sonido. And it's always just the same lyrics, same beat, everything. El diablo nos quiere robar todo. Because Satan wants to steal everything from us. Nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra, okay, y tomar lo que el Señor creó nuestro para nosotros. We have to learn the word of God and take what is ours. Belita se sigue burlando. Me apenas canto, apenas trato de hablar algo de música, tengo aquí mi juez. Okay, ¿cuál es el otro que canta así bien feo? El Bad Bunny, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Nadie sabe, no, puros santos tenemos aquí. Okay, yo con lo que oí, para mí ese está terrible. Con eso se llama Bad, conejo malo. Pues sí. Imagínate, él mismo se está haciendo honor al nombre. Ay, y los muchachos locos con esa babosada. Yo no digo, imagínate qué clase de compositor. ¿Mm? No. Después Joel un día me puso una cosa que le dije, Joel, la quitas o yo te voy a caer encima ahora. Esa era peor, pero la pone de largo y sale corriendo y se pone a reír. Y me la pone duro y me la pone, y mira, quítame eso aquí en la casa, ¿no? ¿Cómo se te ocurre en ningún sitio? Al propio, él la busca para molestarme. Yo lo sé que lo hace para molestarme. Ok, vamos. Entonces, la sal se usaba tanto, puede ser usada en ambos, ¿qué? Ámbitos, para maldición o para bendición. So salt can be used within the both habitats for curse or for blessing. Como le digo, los brujos encontraron estos actos proféticos en la palabra de Dios y los tomaron. So the witches and the, people in witchcraft, they saw these prophecies, this word, and they used it. They took advantage of it. Por eso es que hasta el día de hoy ya la sal, la gente le tomó miedo y no la usa para romper las maldiciones que se puede usar. Ahorita lo vamos a ver. So that's why people nowadays, they have fear towards this and they don't use it to break curses. Y usted oye hasta los mismos pastores tirándole. Y vamos a ver los versículos bíblicos. Yo no sé cómo hacen esos versículos bíblicos que están ahí. And there's even pastors, who don't believe in this. Ok. Pregunta, ¿usted sabe que los brujos usan la Biblia? Question. Do you guys know that people who do witchcraft use the Bible? Usan la Biblia, usan que agua bendita. And they use holy water. Usan aceite. They use oil. Usan sal. And they use salt. ¿Por qué ellos usan eso? ¿Nosotros ya no vamos a usar la Biblia? So why did they use that and we're not going to use the Bible? ¿Por qué ellos usan eso? Ya nosotros no vamos a usar la sal. Just because they use that, we're not going to use the salt anymore. No vamos a ungir con aceite más. We're not going to anoint with oil. Eso nos pertenece a nosotros, no a ellos. That belongs to us, not to them. Esos son nuestras herramientas, los elementos que Dios nos dejó a nosotros. Those are the things that we are using, the elements God left for us. Para decirle, Señor, estoy serio contigo. Cuando tú unges es para... El aceite se usa para ungir, ¿ok? Y ungir es para ungir los enfermos, para orar por los enfermos y para separar, para santificar. So the oil is used to anoint, to separate and also to, anoint something. ¿Qué quiere decir para separar? Or what does it mean when it's saying to separate? What does that mean? Ok, santificar. To sanctify, to separate. Ok, me vuelvo santo, soy separado para Dios, nada más. Because I am sanctified, I'm only for God. Ok, ¿estamos aprendiendo algo, mis hijos? Amén. Ok, entonces no le vamos a dar gusto más al enemigo que nos ha dejado creer
esa mentira. So we're not going to allow Satan anymore for us to believe that lie that he has made. El enemigo siempre ha torcido los elementos del que el Señor nos entregó. Because Satan has always twisted the elements that God has left here for us. Y nos los entregó a nosotros para bendición. And God gave these elements to us for blessing. Para poder hacer actos proféticos. To be able to do acts of prophecy. Veamos más versículos que nos aclaran más el tema. Segunda de Reyes 2, 19 y 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Wow, estamos viendo cómo sirve para cortar qué, maldiciones. La tierra era qué, buena, pero era estéril, las aguas eran malas. ¿Qué hizo Eliseo? La tierra era qué, estéril, o sea, era una tierra bonita, era una tierra buena, pero estaba bajo maldición. So what happened to the world was bad, you know, it was under curse. La tierra, ese lugar era un lugar bonito. That area was a nice area. Ellos estaban buscando dónde establecerse. And they were looking to where to establish. Y ellos le dijeron a Eliseo, este lugar está bonito. And they told Elijah, you know, this place is nice. El problema es que el agua está maldita, el agua está qué, tiene el agua mala. But what was the problem? That the water was bad. It was bad water. Okay. Y la tierra no produce, está estéril. And you know, the land, it wasn't producing. La esterilidad es una maldición. Being sterile, that's a curse. Okay, que tiene que ser roto. And it has to be broken. El no poder tener hijos es una maldición. Not being able to have children, that's a curse. Y tiene que ser rota. And it has to be broken. Ya vemos aquí que dice que aún la tierra estaba qué, estéril. ¿Dónde estábamos? Vamos a, esta es. Oh, ya leímos Segunda de Reyes 2, 19, 22. Entonces vimos que Eliseo, ¿qué cogió? Un acto profético, cogió la sal y que la roció sobre las aguas y que dijo, y encima dijo, así dice que Jehová. So what did Elijah do? He grabbed some salt and he said, this is what the Lord says. 21, y saliendo a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Bendito Dios. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dura la maldición, mis hijos? Hasta que se rompe. So how long does curse last for? Until it's broken. Usted ve que hay familias que mueren en maldición. Todo el mundo se murió de cáncer. So you see that there's families that most, it can be an example. All the family dies of cancer. Hay abortos espontáneos en las familias. Spontaneous abortions. La gente pobre, 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 brutal. Todos estos nuestros países son maldiciones. Everything that you see within our countries, poverty and everything, those are all curses. Que la gente no tenga para comerse un desayuno. That people don't have the money to be able to eat breakfast. Que no tenga para comer en el día, o que tenga que comer una vez al día. Or that they're only allowed to eat one time a day because they don't have money to eat throughout the day. Es maldición. That is a curse. Viene desde nuestros antepasados. And it comes from generations, from back generations. Pero hoy la cortamos en el nombre del Señor. Amén. But today we cut that in the name of Jesus Christ. Estamos aprendiendo que la podemos cortar. We are learning today that we are able to cut these curses. Okay, está en la Biblia, yo no me lo inventé. It's in the Bible, I'm not making it up. Ezequiel 43. Porque es totalmente contrario a lo que nos habían que enseñado, ¿verdad que sí? Ezequiel 43, 22 y 24. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová y los sacerdotes echarán sal sobre ellos
y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Wow. ¿Cuándo se echaba la sal sobre los animales? When was the salt put over the animals? Para expiación, antes de ser ofrecidos. When before being offered to the Lord. Iba el sacerdote y antes, okay, estos son los animales que están prácticamente perfectos, sin defecto, no tienen, no se les cayeron los dientes a los animales, no están viscos, no tienen sarna. Estos son los animales buenos que le podemos presentar al Señor. So they would pick the best of the best animals that didn't have any defects and they would present these to the Lord. Y después, okay, los rociaban con sal para limpieza antes de presentarlos al Señor. And after, they would sprinkle the salt on them before offering it to the Lord. Okay, antes de la ofrenda, ¿la qué? La sazonaban con sal. Before, remember, before it was offered to the Lord. Para bendición. For blessing. Okay, vamos a seguir. ¿Dónde estábamos? Ezequiel 43:22. Este versículo es muy claro, ¿sí o no? Solito se explica. So this verse is very clear. It's very understandable. No tenemos que detenernos muchos ahí. Antes de presentar la ofrenda era rociada con sal. Before offering something to the Lord, it was sprinkled with salt. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Wow. ¿Cuándo se va a ofrecer? When is it going to be offered? Y ¿cuándo es siempre? And when is always? Siempre es, ¿qué dice? Y después de que muera Cristo ya no la presentaremos. Dice siempre. Y encima dice, y no harás que falte. No se te olvide que no debe faltar la sal en tu ofrenda. Te lo vuelve a decir en el mismo verso una y otra vez. So in this verse, God doesn't only tell us once, but twice, that don't forget to cover your offering with salt. Dice, y no harás que falte, ¿cuándo? Jamás. Jamás es hasta hoy, ¿sí o no? Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Dice, en toda ofrenda, y vuelve, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. And it here, and it reaffirms us again, and it says, in all your offering, you are to add the salt. Una más, dos más tenemos aquí. Número 18:19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. César, habla bajito, no hables, digo, ahorita no puedes hablar, hijo. Número 18:19, ok, es el que acaba de leer Estrella, porque si, muchos me llaman y me dicen, no dio, lo leyó, pero no dio el versículo, es número 18:19, ok, dice, todas las ofrendas elevadas, ¿cuáles son las ofrendas elevadas? Las que levantabas al Señor. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las has dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto, ¿qué? Perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Cuando a alguien le dan una cadena perpetua, ¿qué dice? ¿Que va a salir qué? ¿Pasado mañana? ¿Para Christmas? Hasta que se muera. Eso es perpetuo, ¿ok? Para siempre. Y aquí el Señor nos está diciendo, dice, por estatuto perpetuo, ¿pacto de qué? Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti, para tu descendencia contigo. ¿Ok? El enemigo nos ha venido robando esto. Nos lo ha venido robando. Dice, para ti, para tu descendencia contigo. Ezequiel 16:14. Ese es otro versículo que no tiene como mucha explicación, ¿sí o no? Las palabras están súper claras. Ezequiel 16:4. There was another verse that is very clear there, that it's very self-explanatory. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Qué quiere decir eso? Eso era tipo de maldición. No la lavaron con agua, ni la salaron, ni la frotaron con sal.
That refers to a curse, that this wasn't sanctified with salt. Si tú lees para atrás, que no tenemos ahorita el tiempo, ok, ya nos pasamos un poquito. Dice que, o sea, cuando hay maldición, falta la sal. When there is curse, what is missing? The salt. Cogían los niños y los embadurnaban en qué? En sal. What did they do? They grabbed the children and they would sprinkle the salt over them. El diablo no le hace mucho ruido y no le pelea mucho al aceite. You know, the devil doesn't really want to fight or makes a big deal about the oil. Hay gente que no es, no tiene fe y dice, ah, el aceite no sirve para nada, pero no te lo pelea. There's people, you know, who don't really have faith in the oil, but they won't fight to you about that. Pero háblale de la sal y dice, es brujería, pero de inmediato, and de you, inmediato. And you talk to them about salt and they say, oh, that's witchcraft. Okay. Porque él sabe, el diablo sabe que ahí se le va a cortar la maldición. Because why? Because Satan knows that that's where the curse will be broken with the salt. La sal es para cortar maldiciones. The salt is for any curse to be broken. Ahora, usted no puede coger ahora un salero y empezar a okay? So you can't grab a container of salt and start spreading it everywhere. En la nieve, nada más, para que se vaya la nieve. It's only for the snow. Desde que yo empecé a hacer el kosher, es la sal de las más buenas, que es la que hacen los judíos porque no tiene casi preservantes, es la más natural. Esta es la que yo compré. So this brand of salt that I have, you know, it comes from the Jews. It doesn't have a lot of preservative. Y lo he estado bendiciendo con eso. Ustedes no sabían, pero por eso hoy estoy diciéndoselos. And I've been blessing you guys with it, but I haven't said anything. He estado bendiciendo sus ofrendas con sal. I've been blessing your guys' offerings with salt. Y ya les van a mandar un estímulo check. And we're going to receive a stimulus check. Ya aumentaron el salario a 15, los que ganaban menos. And then the wages have been, you know, increased to $15. Ya les está gustando, ¿verdad? Ya los veo así como interesados. Dice, a que me llevo el frasco de sal. I see you guys happy. You guys are going to take my container of salt. Hoy ya empecé a hacer estudios, a romper las maldiciones de ancestrales. ¿Por dónde vienen? ¿Por él? Cordón umbilical, yo me embarro el ombligo, olvídate, me baño, me pongo, he empezado a ver cosas. And I have started to do things in my life, you know, with the salt, doing things, and I have started to see things. El primer día que lo hice fue una cosa que yo me quedé con la boca abierta, fue cuando dije, yo se lo tengo que decir a la iglesia. The first day that I did, you know, this, I was like, I have to tell the congregation. Me bañé con sal. I took a shower with salt. Lo confieso, yo sé que me van a poner de todo, pero usted no quiere bañar con sal, no se bañe usted, yo sí. If you don't want to shower in salt, it doesn't matter. I did. Say whatever you want. Es mi ombligo, no es el suyo, así que no haga comentarios feos. Usted no quiere negarle la sal a su ombligo y quiere seguir con las maldiciones de los antepasados, siga, pero yo con el mío ya lo tengo llenito de sal. ¿Ok? Entonces ese día cogí y todo lo que yo me acuerdo que han sido maldiciones en mi vida que he orado, he tratado y no se han ido, empecé para esto, para la sinusitis, para la alergia, dele que va, y para las manos, quiero estar bendecida en que en abundancia, en sobreabundancia, para poder dar, no solo para mí, para poder dar, para poder añadir. Y bueno, y salí con mi bata del baño y me fui, ya que me terminé de bañar, me fui para el, están ahora poniéndome más atención, me fui para el closet y saqué algo para ponerme y cuando saqué le salió ese bonche de dinero. Y entonces tal vez dices, ay, qué mentirosa. Yo sé que ese dinero era mío, no apareció ahí. Pero yo lo había buscado, yo había sacado el closet. Yo lo había buscado, hacía como un año que lo andaba buscando, porque era una cantidad que yo sabía que había guardado para emergencias. Digo, si hay una emergencia o algo, me gusta tener algo de cash en la casa. Y el diablo me lo desapareció. Saqué el closet, vacié todo, 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 nada, busqué en las bolsas, saqué donde tengo la ropa puesta en doblada, ahí saqué todos los estantes, nada, dije yo habré gastado tanto dinero y no me di cuenta. Dije yo, Edwin, dime la verdad. Y dije, yo ni sabía que tenías ahí, tú sabes. Ahora ya sabes dónde está el guardadito, tú sabes. Ya me tuve que echar de cabeza. Y ese día llego a sacar que una camiseta, y me la pongo y sale el poco de dinero. Me escalofríe, sentí ganas de llorar y dije, Señor, se empezó a romper la maldición de la pobreza en mi vida y en la de mis antepasados, en la de mis familiares también, y en la de mis hijos, en la de mis generaciones. Para mí esa fue la respuesta, mis hijos. Y Dios sabe, el Espíritu Santo es testigo, que no les estoy mintiendo, que eso pasó inmediatamente, inmediatamente.
¿ok? Que lo hice. Y he empezado a ver otras cosas que después ya se las voy a comentar que ustedes van a echar de ver pronto, ¿ok? Entonces, desde ahí cogí y empecé a echarle, a orar por sus ofrendas y a echarle poquito de sal. Yo pensé que nunca nadie sabía, pero hay alguien que bien averiguado aquí me había visto. O sea, alguien sí me había visto. Yo pensé que nadie me había visto porque yo no quería hasta que no les leyera estos versículos. ¿Ok? Para tener una base bíblica. Lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con una base bíblica. Si usted no le quiere poner sal, dígame, yo se la dejo al lado. Yo se la dejo al lado, no hay problema. Si usted todavía le da miedo, dice, será brujería. Es ok. Yo se la dejo al lado y le echo sal a la mía y a todas las demás. ¿Ok? Edwin también. Edwin fue y hizo, dijo, no, yo voy a hacer un acto profético. Yo y él agarró un pote de eso y se fue y lo echó a la orilla de la casa y todo, porque hemos estado haciéndolo juntos, oyéndolo juntos y todo. Empezaron a llamarlo de trabajos. Amén. Tú sabes. Ahora, mis hijos, yo necesito que usted me entienda, que la revelación de Dios venga a su vida. ¿Ok? Usted no puede coger esto como un fetiche de que, oh, no voy a trabajar, no voy a estudiar y me voy a bañar en sal y ya mañana que cuando meto la mano a la bolsa salen el montón de billetes. No es así, mis hijos, no es así. ¿Sí me entiende? Estamos hablando de cortar las maldiciones generacionales, especialmente que vienen, ¿qué? Desde nuestras familias. Eso donde todo el mundo se muere en una misma línea de la misma enfermedad. Donde, ¿ok? Por más que trabaje, por más que estudie, siempre estoy pelado, siempre estoy quebrado. ¿Ok? Enfermedades que vienen por ahí en una misma línea. Digamos, en mi familia nos hemos dado cuenta ahora que alergias. Tú sabes. Y las estoy reprendiendo y las estoy cortando. Mi sobrino, espero que mi sobrina todavía esté conectada. Ese niño está. Es una injusticia. Y es un niño, ahí están, gloria a Dios. Y ahora, Raquel, ahorita al ratito te llamo y hablamos y oramos por Julián. Unas alergias, y eso fue, yo no sé, después a mi otra hermana también, mis hijos, yo, son alergias que yo a veces me cuesta hasta ver, hasta abrir los ojos por la mañana. Entonces yo sé, porque es mucha gente en la familia, que eso es una, ¿qué? Una maldición generacional. ¿Ve por qué ahora me lavo el ombligo con sal? ¿Por qué? Viene y no se meta con mi ombligo, ¿ok? Allá usted lo que quiera hacer con el suyo. Pero yo hago eso y reprendo en el nombre de Jesús toda maldición de alergia sobre mi vida y sobre mis generaciones en el nombre de Jesús. Lavo mis manos con sal, reprendo todo, ¿qué? Espíritu de pobreza sobre mi vida. Que Dios le dé a usted la revelación, yo no me voy a meter con su revelación. Yo tenía que traerle la palabra porque empecé a ver las bendiciones en mi vida. Empecé a ver que se empezaron a cortar cosas en mi vida. Escuché dos o tres testimonios, ¿ok? Tremendo, de sanidades, de cánceres, de tumores, de cosas. Entonces, yo dije, la fe no es en la sal. No, ¿ok? Esto es un elemento que el Señor nos dejó como el aceite. Cuando ungimos con aceite, una unción, me separo, me santifico para el Señor. En Hechos, como cuando iban a separar a alguien para el ministerio, los ungían, ¿ok? Para sanar a los enfermos, oramos y les ponemos, ¿qué? Aceite. La fe no es en el aceite. La fe no es en la sal. Pero Dios nos entregó elementos que los podemos usar sin temor. Vuelvo y le digo, yo no me voy a meter con su fe. Si usted me dice, ay, me da miedo, mejor voy a seguir leyendo. Mire, yo ni le voy a cuestionar. Yo le saco su sobrecito y después presento a todos los demás que quieran con sal. Así es que usted, sin temor, no me tenga miedo. Cuando me tiene que preguntar, pregúnteme. Como dijo aquel, pregunte, el salmista aquel, usted pregunte, tú sabes. Ya saben del cual estoy hablando, ¿verdad? Usted pregunte, ¿ok? No me voy a enojar, porque estás aprendiendo, estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, si usted lo quiere hacer, hágalo. Si usted lo quiere practicar en su casa, practíquelo. Lo bueno de esto es que yo ni me cuenta me voy a dar, porque usted sabrá si se mete en un baño un año de sal, ¿ok? Ah, o si no lo hace, es cosa suya. Yo no, ni siquiera le voy a preguntar. ¿Ok? Por la razón que les digo es porque yo veo que hay situaciones que son maldición en la congregación, que se ora por una persona, se ora por esto, se ora por y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y dale que fue, y dale que vino. Y si tú quieres, oramos por ti con sal en el nombre de Jesús y reprendemos toda maldición, toda enfermedad, todo eso debe ser cortado.
Entonces, digo, yo necesito esto que el Señor me está dando a mí, compartirlo con la iglesia, si lo reciben bien y si no también, y porque creo que se van a romper muchas maldiciones. Usted no sabe la lucha para yo predicar esto. Usted no sabe esta semana las cosas que sucedieron y que pasaban, y ahí es que tú ves. Y la unción que yo sentía cuando estaba haciendo la predicación, pero a la misma vez, ¿ok? Es diablo molestando, se apaga la computadora, suceden un montón, una infinidad de cosas, tú sabes. Hago el trabajo del trabajo, se me desaparece todo. Digo, pero si yo lo grabé, yo lo hice. Y mi jefa mandándome un email, ¿pero dónde está? No está. Yo es que te lo acabo de enviar, llego, no hay nada. O sea, ha sido un ataque, como ustedes no tienen una idea. Así es que aprovechenlo, porque cuando el diablo se enoja, ¿ok? Es por algo. Es por algo. Y como te digo, él no pelea el aceite. Entonces casi no oye. Pero hay los mismos predicadores que nunca se han puesto a hacer un estudio bíblico y rápido tú le dices, no, ten cuidado, eso es hechicería. Pero no han hecho un estudio bíblico. No, yo estoy haciendo, ¿se acuerdan que les dije? Desde diciembre. Todo el mes de diciembre leyendo, oyendo, buscando, sacando. Por eso encontré lo de Sodoma y Gomorra. Es muchísimo más que falta, ¿sí me entiende? Pero creo que eso es lo principal. Especialmente porque ya vamos a traer las primicias, ¿ok? Entonces usted en su casa puede orar y presentarlas con sal. Cuando usted viene aquí, yo las voy a volver a presentar con sal al Señor. Sí, usted está de acuerdo. Si no, dígame. Y como le dije, yo le saco su sobrecito. Una de las cosas más importantes delante del Señor es, mis hijos, la ofrenda. Yo sé que el Señor me ha dado un discernimiento con la ofrenda, que yo se lo agradezco al Señor, no se lo pedí, pero está ahí. Cuando una persona anda en pecado, anda turulando o anda en hechicería, especialmente yo me doy cuenta por medio de la ofrenda. Yo abro el sobre y siento como una electricidad que vuelvo a ver de quién es. Y no he fallado. Y es especialmente cuando la gente viene nueva. Y me les he acercado y le he dicho, mira, pero tú, eso que tú haces de las cartas y eso que tú haces de andar cosas para la suerte, tienes que... Y la gente se me queda viendo así. Y es en la ofrenda que yo me doy cuenta. Dice que nosotros podemos decirle, Señor, ten memoria de mis ofrendas. Ten memoria de mis ofrendas. Ahí yo me doy cuenta, usted no quiere saber. Ahora, no vaya a dejar de ofrendar por eso. Se mete en maldición, tú sabes. Pero yo puedo sentir muchas cosas. Yo no se lo he pedido al Señor. Y de hecho, cuando abro y saco y todo, a veces se siente pum, como esos que casi siempre. Ahorita casi ya no lo he sentido porque yo sé que ustedes también. Pero la semana pasada lo sentí con alguien, pero y voy a hablar con la persona porque sé lo que es y se lo voy a decir sin temor a equivocarme. Le voy a decir, no eres tú, pero esto es lo que pasó. Tú abriste la puerta en este lado y por eso esto es lo que está pasando. Lo sentí que volví a ver el sobre porque sé lo que siento, sé lo que Dios me da, tú sabes. E inclusive una vez cuando nos mudamos aquí, que vendí un montón de cosas y vendí una caminadora que casi no caminaba, que Dios me perdone, pero la quería botar y la puse y la vendí como en $20 y porque no se la querían llevar. Entonces el Señor vino y cuando me dio los $20 yo sentí y les dije, mira, tú no puedes estar en hechicería. La hechicería, los ojos se les abrieron a los dos. Luego la hechicería es enemistad contra Dios. No, ya me llevo la caminadora. No, señora, no, es para la suerte y todo. Me lo confirmó él mismo, con solo que me dio el dinero en la mano. Yo sabía que él estaba en hechicería. ¿Ok? Ahora usted no se me asuste. No se va a comprar lotería, que me doy cuenta. Pero usted ofrende, ¿no? Con cuidadito. Si no ofrenda, más se va a acusar. ¿Ok? Más se va a acusar, más se va a dar cuenta. Las ofrendas son extremadamente importantes, mis hijos. Dice que cuando usted está en situaciones, usted puede ir y decirle, Señor, recuérdate, haz memoria de mis ofrendas, Cornelio. El Señor dice que él hizo memoria de las ofrendas de Cornelio. Pero usted puede orar y decirle, Señor, haz memoria de mis ofrendas. He dado en sacrificio, ¿ok? He dado con gozo y ahora necesito esta situación. Tengo esta situación. Estoy sin trabajo, no me dan el desempleo, cualquier situación. Tengo esta enfermedad, ¿ok? Y entonces yo consideré que era muy importante que usted supiera, ¿ok? Esto sobre las ofrendas, sobre la sal, antes de las primicias, esa es una. Pero por favor, ni siquiera usted tiene que ir a compartir con esto con alguien que no tiene fe. Porque le va a robar su fe y eso es una revelación. Eso lo tenemos que tener nosotros por revelación,
¿Okay? Yo no puedo ir a decirle a la mamá, a la tía, a la abuela, venga para acá, mira, ¿dónde está el salario de ustedes? ¿Por dónde está la billetera de ustedes? Dame para echarle. Porque va a decir, se volvió bruja en la iglesia. ¿Ok? Tú no puedes. Si tú no estás dispuesto a gastar una o dos horas con esa persona y sentarle y leerle verso por verso y explicarle todo, y si no es cristiana, muy probablemente no va a entender. Si no ha aceptado al Señor, no vaya a entender. Por eso le digo, tú no puedes usar esto como lo usan los brujos, como un fetiche. Esa es tu revelación que el Señor te quiso dar. Punto. Es tuya, es para ti, es para que tú, si tú quieres, la uses y la pongas en práctica en tu vida. ¿Ok? Esas cadenas de vicios, esas cadenas de situaciones, váyanse, Señor, ayúdame, corta esta maldición que viene de mi padre, del abuelo, del tatarabuelo, que tomaban, fumaban, se metían todas las drogas que existen, hasta inventaban las nuevas. Señor, rómpeme todas estas ¿qué? Maldiciones que hay sobre mi vida. En el nombre de Jesús, son miles de cosas que hay en nuestras familias, muchachos, incesto, brujería, la misma brujería, que nosotros podemos empezar a romper en mi nombre y en el de mis generaciones. ¿Ok? ¿Cuántos creen que aprendimos algo importante, mis hijos? ¿Ok? ¿Estamos todos en la misma página? ¿No está ninguno asustado? ¿No? Ok. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque ahora sí que me pasé. Bendito sea el Señor. Pero, ¿no creen que vale el tiempo, mis hijos? Vale. Y si se quedaba sin sal, no podía comer sal prestada. Tú podías pedir prestada la azúcar, cualquier otra cosa, menos la sal. La sal nunca podía faltar en un hogar. Es revelación. No puede faltar. Yeah. La puedes coger prestada. Wow. No. Porque dice, traerás tu sal, presentarás tu ofrenda con sal. Ok, yo como su pastor les puedo que bendecir y presentar las ofrendas, porque antes de orar, cuando ya yo las voy a abrir y oro, entonces yo las ruseo con sal y desde que aprendí esto y las bendigo y se las presento, pero yo tengo que hablar esto con la iglesia. ¿Me entiendan o no me entiendan? Es ok. Ok, ese es mi trabajo, ¿sí me entiendes? Traerle a usted la palabra, usted sabrá dónde en qué lugar la pone en su corazón. Y el Espíritu Santo, dame la revelación, ponlo en mi corazón. Eso está muy bueno, hermana Gladys, yo no lo sabía. Mira, eso está bueno, eso no lo sabía. En mi país se prestan de todo. En mi país, vecinito, una tacita de sal, una tacita de azúcar. Un chinchín de sal, una tacita de azúcar, no tiene un poquito de achote, ¿qué será? No tiene unos chayotitos que le sobren, una vainiquita. ¿Qué es lo que no se pedía en mi país ya en los tiempos de antes? Y tú veías las tacitas van y las tacitas vienen por todo el barrio. Vamos a darle gracias al Señor, mis niños allá atrás que están allá atrás, los que están en la sala también. Los bendigo en el nombre de Jesús, le doy gracias a Dios por todos ustedes. Ahorita voy a saludarlos, no sé quiénes están allá. Pero tienes que, y otra cosa, si tú, como te dije al principio, no andas caminando muy allá, dile, Señor, sácame de ayúdame. Tú no me metiste ahí. Primero aprende a reconocer por qué estás metida en la situación que estás. Ay, no me alcanza el dinero y tienes 20 tarjetas de crédito. Dios no firmó por ti. ¿Ok? Tengo que pagarlas, tengo que empezar por ahí, tengo que empezar a arreglar las cosas, si no, nada de esto funciona, mis hijos. ¿Ok? No funciona. Pague las 20 tarjetas, los 7 préstamos, y después eche sal. ¿Ok, mis hijos? O échele a la tarjeta y dígale, Señor, perdóname y ayúdame a pagarlas, y fielmente, ¿qué? Páguelas, porque hay que pagar lo que debemos. Ese fue un mensaje no pagado para alguien. Padre, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu infinito amor, Señor, por tu revelación, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, tanto los que están aquí, Señor, como los que no están aquí, los que están por Zoom, los que no pudieron venir, Señor. Que tus ángeles los alcancen, los bendigan, los cuiden allá en México, mi hermana Sofía, Señor. Gracias te doy por tanta y tanta bendición, Señor. Gracias por la revelación, Señor, que me has permitido, Señor, compartir con tu pueblo, y declaro que será de bendición, Señor, para nosotros, para cortar
Toda maldición que el enemigo ha sembrado en nosotros, que aún antes de nacer vino con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por las ofrendas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en este día, Padre. Bendecimos, Señor, este es el día que tú has hecho para nuestra bendición. En el nombre de Jesús, amén. Ok, mis hijos, nos vemos el martes, bendito Dios.